¿Qué pasa, mis panitas? Bienvenidos a posiblemente el último vídeo de la serie, ¿vale? Solo nos queda por hacer muy pocas cosas ya. Tercer rango del ingeniero. Tercer rango del ghost. Tercer rango del médico. Y... ah, ya tengo lo de sobrevivir la noche con el médico. Vale. Y pasarnos un last run con un solo personaje, que es lo que haremos ahora. En el canal secundario he subido otro vídeo en el que hemos desbloqueado hacerlo con dos personajes y sobrevivir la noche con Ghost, ¿vale? Que estará por aquí, supongo que es este, ¿vale? Hemos desbloqueado un par de cositas más. Y también lo de las tres patatas, también lo hemos hecho, que supuestamente saldaba un easter egg, pero bueno, os dejaré que lo miréis vosotros. Así que en este vídeo lo que haremos es intentar este logro, el último de todos. Y luego lo de los terceros rangos, supongo que ya lo haré yo por mi cuenta, tranquilamente, ¿vale? Esto lo haré yo por mi cuenta, para sacar todo y tener el juego al 100% listo para cuando salga el nuevo contenido. Upgrades, nos faltan un poquito, somos nivel 63. Nos falta pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Me faltan 27 puntos. O sea, nivel 90 es lo máximo, ¿no? Ok, son muchísimas cosas. Todo eso lo farmearé yo fuera de cámara, porque es que ya después de esto no hay nada más que hacer, gente. O sea, no hay nada más que hacer. Es una serie que ha dado bastante. He subido muchos vídeos, me ha gustado un montón. Creo que a vosotros también. Y hasta que salga un nuevo contenido, pues ya no hay más que hacer. A menos que queráis algún vídeo extra, en plan el modo infinito, llegando a minuto 50, nivel 100, cosas así, intentando eso, ¿vale? Que eso se hará, supongo que con los rangos 3 se podrá conseguir. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Con qué personaje intentamos hacer este desafío de un One Man Army? Yo quería hacerlo con la médico. Con la médico tiene que ser durísimo, pero durísimo a unos niveles bastante locos, ¿vale? Porque es un personaje que no tiene daño, precisamente. Entonces, cuando empiezan a acumularse sobre todo élites y bosses, tiene que ser una fumada, ¿eh? Podemos intentarlo con la médico. Pero si vemos que no podemos, yo creo que el mejor personaje será Ghost. Sobre todo por el Thousand Cuts, que es demasiado bueno. Incluso tanque con la minigun, y tenemos el bombardeo también. El SWAT con las torretas también sería bastante fácil de hacer, supongo. El ingeniero aún no tengo la cúpula. Y la Huntress con el crítico y las explosivas podría estar bien también. Pero bueno, yo quiero intentarlo con la médico, ¿vale? Es un poco suicidio esto que vamos a hacer, pero vamos a darle caña, ¿vale? Antes de empezar, por favor, te pido que te suscribas al canal, dejes un like y un comentario si queréis, ¿vale? Un comentario ya, eso si queréis, ayuda bastante a que YouTube diga, este vídeo mola, voy a recomendarlo a más gente. Pero oye, suscribirte y dejarte un like no cuesta nada, ¿no? Dale caña. Por cierto, este juego, no entiendo la popularidad que ha tenido. De verdad que no lo entiendo. A ver, es un juego muy bueno, está muy bien hecho. Es muy divertido, es muy rejugable, es una locura. Y, por cierto, lo estáis comprando como locos con mi enlace a Instant Gaming, cosa que agradezco bastante. El juego está, creo que a 5 o 6 euros en Instant Gaming, no es nada caro. Y esta semana, habéis comprado con mi enlace este juego, no sé, 20 personas. Que, por cierto, yo no me llevo nada con cada venta, por si tenéis alguna duda de eso. Lo único que yo consigo con las ventas que hago a través de mi enlace a Instant Gaming es que me suban el sueldo, ¿vale? Ya está, es un patrocinador de mi canal que me paga X dinero al mes para hacer promoción y conseguir ventas y demás. Pero cada 3 meses tenemos una pequeña reunión en el que valora mi rendimiento como creador de contenido y las ventas que he generado con mi enlace. Por lo cual, todo lo que compréis a través de mi enlace, yo lo agradezco de corazón y me ayuda a que en esa próxima reunión, que creo que es en septiembre, me digan, has vendido un montón, te subimos el sueldo. Y yo lo agradezco bastante, de verdad, todo lo que compréis a través de mi enlace, que hay ofertazas. Y ahora mismo en julio, estos días, hay como una especie de evento con descuentos de AAA y muchos indies y tal, a muy buen precio. Echadle un vistacito, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de Instant Gaming. Intentaré conseguir también algunas claves para sortear entre vosotros algún día, a final de mes. Algún sorteo, algún directito que hagamos, no sé. Liberar. No podemos ir con nadie, Voy a intentar mejorarme las armas cuanto antes. Que es mi mayor baza para pasarme esto, tío. Esto va a ser una locura. One Man Army con el médico. A ver cómo demonios hacemos esto, Porque también sacar experiencia va a ser dificilísimo. A ver, hay que mejorar el arma cuanto antes, Vale, hit tracks. ¿Daño crítico? No. Hay que buscar algo. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo de una puta vez.
Esto me da un nivel extra cada vez que subimos, cada vez que conseguimos un punto de entrenamiento, pero no me sirve. Porque como soy un solo jugador, me maxearé. Va a pillar esto. Me maxearé las habilidades lo más pronto posible, muy rápido. Y no creo que le saque mucho partido a eso, ¿eh? Vale, jeringuilla. Intentemos juntar zombies, ¿vale? Para que el arma haga su trabajo. Repito, no sé si esto va a ser posible, pasárnoslo con el médico, porque es un personaje que no tiene daño, es totalmente support. Y aguantar 20 minutos cuando empiezan a salir bosses, yo creo que va a ser tremenda fumada de porro, ¿eh? Vale. El arma está casi a tope ya. Bueno, está casi a tope. Viene ya el frasco, ¿no? Es que no tiene ni una sola habilidad de daño. Bueno, no sé si la última de rango 3 es una habilidad de daño, pero... Antídoto. La otra es... Nunca me ha salido el otro, por cierto. Es que no sé qué hace el otro. Creo que es congelante. Esto es una bomba de veneno. Que explota y hace bastante daño. Eso sí, tarda mucho en activarse. Esto va a ser difícil. Va a ser todo un puto reto, ¿eh? Igual al final lo que tendremos que hacer es ir tanques. Y dodgear y todo. Liberar. Antídoto. Puede que esa sea la estrategia, ¿eh? Ir tanques, básicamente. Wow, 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 wow. Otro antídoto y ya tenemos a tope el arma. PHD, regeneración de vida. Velocidad de movimiento. Me voy a llevar eso también. Velocidad de movimiento, yo creo que es bastante. Que puedo prescindir de ello, prescindible. No me sale la palabra. PHD, full regeneración de vida, chicos. Y a moverse. A moverse, como auténticos cabrones, ¿eh? Recordad que hay otro vídeo en el canal secundario, también el último de la serie. ¿Vale? Estos dos vídeos de hoy, tanto en este canal como en el otro, creo que serán los últimos. Ya no hay más que hacer. Sacar los rangos 3 o, lo dicho, si queréis algún desafío particular, si me planteáis algún desafío en los comentarios, Geli, intenta esto, intenta esta composición, intenta este reto, hacer esto, ¿sabes? Sobrevivir 50 minutos, subir a nivel 100, no sé, cosas así. Comentádmelo, ¿vale? Y podemos intentarlo. Aunque sí que me gustaría dar un poquito carpetazo por ahora al juego, porque llevo ya una semana subiéndolo a diario. Y tengo mucho, se me están acumulando muchos juegos, por cierto. Muchas primeras impresiones. Suerte. Dios, ¿cómo voy a hacer con los bosses? ¿Voy a poder matar bosses? ¿Voy a poder matar bosses? A ver si viene alguno. A minuto 5 viene uno, creo. Viene el del hacha. Vale, PHD ya está a tope. Creo. Es que he elegido el peor personaje para hacer este desafío, ¿eh? Pero oye, ahí está la gracia, ¿no? ¿Creéis que el número de zombies en pantalla determine... Mierda, iba a decir, determine cuántos bosses vengan? ¿Mi personaje tarjetea al boss por defecto? Si hay muchos zombies en pantalla. Ni idea, ¿no? Mira la vida del boss. No baja, ¿eh? Y espérate más adelante. Espérate más adelante. Como si me empiece a acumular los bosses. Gente, socorro. Vale, daño crítico no. No voy a llevarme nada de esto, ¿no? Caja de chocolate. Cuando estoy por debajo del 20% de la vida, gano armadura. Me llevo la caja de chocolate, supongo.
liberar Transplantology. Sin sentido esto que estoy haciendo. Cuidado. Sin sentido esto que estamos haciendo, ¿eh? Vale, super velocidad y todo. Transplantology. Es que igual con el... Tío, si tuviésemos el rango 3, igual el rango 3 es una habilidad de daño, ¿sabes? Igual el rango 3 es una puta habilidad de daño. Pero lo estoy haciendo en rango 2, además. Es que soy un masoquista. Es que además es eso. Además soy un puto masoca. Mira, que se muere, ¿eh? Se muere el boss. Lo bueno que me han dado el Teddy Bear, ¿vale? Y los enemigos me van a soltar muchos power-ups. Y con los power-ups puedo intentar sobrevivir. Esto va a ser full dodge. Moverse, 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 moverse. Ir matando zombies con el veneno, poco a poco. Recogiendo la experiencia que vayas pillando. Mamá. Hostia, qué pedazo de horda hay ahí detrás. Potato. Me voy a llevar el arma, el hacha. Venga, un poquito más de daño. La horda está level 2, ok. Creo que máximo en este modo de juego sube la horda a level 5. Que los enemigos tienen 300% de vida, me parece. En cuanto a daño me da igual. Hasta cierto punto me da igual el daño que me hagan los enemigos, porque me curo muchísimo. Por lo cual no sé si la mayor amenaza de la partida sea el daño recibido, o que se me acumulen demasiados enemigos como para sobrevivir. Cosa que no sé hasta qué punto también es posible, porque si hay muchos zombies en pantalla, quizá el juego tenga un límite, ¿entendéis? Igual hay un límite de zombies spawneables, y mientras haya ese número en pantalla, igual no salen ni bosses extras ni zombies extras. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Igual hasta que no muera este boss no aparece otro. Está aquel, el del enjambre. Vale, muere, perro. Que estás ya muerto. Se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, ¿eh? Y he matado al primer boss al minuto 8. Y salió en el minuto 5. Ok. ¿Creéis que me lo paso? Con los ítems que vayamos pillando, si me salen cosas defensivas, que nos aumente la armadura o cosas así. Reducción de cooldowns, de habilidades y tiempo de recarga del arma. Esto no es malo, ¿eh? Esto también es muy bueno. Pero el panel solar está bien. Tiempo de recarga del arma para tirar más rápido el frasco. Aunque tampoco se nota que vaya tan rápido. Ya está. Ya tengo todas las habilidades a tope. Las pocas que tengo. Y he matado solo 1.500. Hombre, he matado 1.500 zombies. Está bien. Minuto casi 10, oye, ni tan mal. Lo bueno es que el veneno se propaga bastante bien. Y como se están juntando en hordas, está cumpliendo su trabajo. Money, bitch. Eso sí, cuesta morir. O sea, cuesta que mueran, que diga. Y más que costará otro... Otro... ¡Ay, ay, ay! Gente, esto es un sinsentido. Estoy a tiempo, de retirarme y empezar con otro. Pero sería un cobarde. Vale, ya llegó el primero del hacha. Minuto 10, ha tardado, ¿eh? Yo creo que ocurre lo que os digo, que al acumularse tantos zombies en pantalla, el juego ya no puede generar más. Haya un cap, ¿sabes? Tiene que haberlo, tiene que haber un cap de zombies generados en partida. Básicamente porque no puede colapsarte el juego a bichos. No podrías moverte, el ordenador te petaría, etcétera, etcétera, ¿sabes? Tiene que haber un cap de zombies. Panel solar, venga, me voy a pillar otro panel solar. Dinero.
Oye, al del hacha le voy bajando relativamente bien, ¿eh? Hostia, hay dos titanes. Dos chargers de estos. La madre que me parió. Liberar. Money, 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 money. Money, 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 money. Horda nivel 3. Tienen el doble de vida ya que al principio, ¿eh? Velocidad de movimiento 25% y daño pegan un 50% más. Mientras no me atropellen los chargers, te diría que voy hasta bien, ¿eh? Está muriendo un boss ya. Madre mía, qué desafío más masoquista por mi parte esto, ¿eh? Bueno, a los del hacha les mato fácil, porque me van persiguiendo y se van comiendo el veneno, ¿lo veis? A los del hacha les mato bien, los chargers son más complicados de matar. No se están quietos. Panel solar. Venga. Perfecto. Me gusta. Si has intentado tu primera partida y no te lo puedes pasar, recuerda o fíjate lo que estoy haciendo yo. Pasármelo con la médico. Sola. O sea que es posible. Keep going, ¿vale? Don't give up, no te rindas. Se puede. Liberar. Dinero. Estaría guapo que la bomba de antídoto, o sea, la bomba del el veneno, mejor dicho, del médico, se stackease, ¿sabes? Que fuese por stacks. No por daño por segundo plano. En plan, la bomba ahora mismo hace por tick como 50 y algo, ¿no? De daño. O 10 de daño, 40. Bueno, hace un daño fijo. El tick de veneno. ¿Vale? Lo he dodgeado, tú. Pues estaría genial que cuanto más se acumule, más vaya aumentando. 40, 80, 120 por segundo. ¿Me entendéis, no? Creo que estaría bastante guapo que funcionase de esa manera. Ha muerto un boss ya. No sé yo si me voy a poder pasar esto, ¿eh? Ya estoy dudándolo muchísimo. Por los chargers. Los chargers me dan bastante respeto. Son un problema grande los chargers. En cualquier momento me van a atropellar. Está casi muerto, ¿eh? Es que hay tres chargers, mamá. ¿Ves? En cualquier momento me atropellan y... jeje. Velocidad de movimiento. Me haría muchísima falta velocidad de movimiento. Liberar. Money, bitch. Creo que el mejor personaje para hacer este logro es el SWAT. Vale, por el tiempo de recarga de arma, las torretas. Y en definitiva, el daño que tiene con el Rocket Launcher, la minigun, etc. Y creo que Ghost también es muy bueno, ¿eh? Con el Thousand Cuts. Creo que el Ghost se hace ese desafío con la pinga. Eso sí, tienes que ir un poco a melee. Pero es con la minga. Velocidad de movimiento, por favor. Weapon reload time. Esto es la polla, tío, para tirar más frascos rápido. Quería velocidad de movimiento. Debería buscarla, a pesar de todo. Bien, super speed. Guay. Money, bitch.
Se muere un Charger, se muere un Charger, se muere un Charger, se ha muerto un Charger. Vale. El problema es que saldrá otro. Pero solo queda un Charger, el otro ha muerto. Y ese está a punto de morir también. No, si al final la médico va a tener su potencial, Al final la médico... Vale, liberar. Moribich. ¿Cuánto doge tengo, coño? Un 7,5. Joder, tampoco tengo tanto. No paro de dogear cosas. A por el Charger. Mátalo. Tírala ahí. Money. Nivel 33. Cuidado, Velocidad de movimiento, por favor. Invisibilidad después de hit está muy bien. Esto me puede ayudar. Vale, para no comernos daños muy seguido. Todo lo que sea defensivo ahora mismo. Creo que es bastante. Bastante god. Todo lo que sea defensivo. ¿Cómo va la horda? 300% de vida. Velocidad 25, daño 75%. Bueno, el daño tampoco es un problema. Tengo bastante armadura, tengo muchísima regeneración. Me preocupa es que no pueda matarle. Bueno, tampoco me preocupa lo de no poder matarles. Repito, creo que es muy bueno que se acumulen muchos zombies, porque como veis, salen muy pocos bosses. Mierda, un Charger entero. Tenía que ser el del hacha, joder. Crear money. La acumulación de zombies me favorece. Salen muy pocos bosses. Au. Queda poco. Quiero ver al final cuánto daño he hecho, Va a ser una mierda. Dios, regeneró rapidísimo la vida, es una pasada. Ok. Ayuda positiva, recargas el arma cuando recibes daño. Curaciones más 25%, critical damage. Curaciones, venga. Si recibo algún golpe, quiero curármelo instantáneo. Ya de por sí la médico tiene un 50% extra, ¿no? Sí. Al tenerla de líder, tienes un 50% más de curaciones. Gente, 2 minutos 40. Mira el del hacha, no le baja la vida, Es que veis, tendría que acumularse el daño por veneno. Tendría que acumularse en stacks. Creo que sería lo más óptimo. Y sobre todo le daríamos a la médico, pues, un poquito más de individualidad. Dinero. Mamá, qué hambre tengo, chicos. 2 minutos de partida. Vale, hay 2 de hachas, un charger y 1 de hordas. De enjambres. No, 3 hachas y 2 chargers, creo. Vale, ahora está intensa la cosa, Ahora está intenso esto. Velocidad de movimiento. Vida máxima más 200, regeneración menos 2. Me sirve. Me sirve mucho con ella, Porque ya tengo muchísima regeneración. Por perder 2 puntitos. Sirve un montón eso. ¿Cuántos hay ahí? 5, 6. Hay 6 de hachas. Hay 6 de hachas y creo que como 3 o 4 chargers. Hostias.
No me ha quitado tanto. La carga no me ha quitado tanto. Maravilloso. Uf, maravillosísimo realmente, ¿eh? O sea que voy a poder tanquearme todo esto. ¡Socorro! No, no voy a coger la señal esa. Vamos a correr. No voy a liarla ahora. La horda está a nivel 4. Es fácil. Nah, me tanqueo los zombies también, me da igual. 15 segundos, chicos. Esto sí que lo quiero. Toma, me acabo de jugar, Regeneración mientras me muevo. Nada, el duct tape. Total, para lo que queda, 8 segundos, 7, 5. ¡Toma! ¡Vamos! Pues ya estaría. Hemos sobrevivido la noche solo con la médico. The Lone Wolf. Hemos elegido el personaje más con 700k de daño. Cuidado. 2700 zombies muertos. Hemos desbloqueado el Wooden Stick. Daño de arma menos 5, pero modificador de experiencia más 10%. Bueno. Y el Hit Track, esto lo desbloqueamos antes. Punto de entrenamiento. Le va a dar aquí, ya está. Correr un 15% más rápido. Pues chicos, ya está. Me queda el tercer rango del ingeniero, tercer rango de la médico, que desbloquease el Steam Pack. Y tercer rango del Ghost. Todo lo demás completado, ¿vale? ¿Cuántos zombies faltan con cada uno? Mira, con él faltan 12.000, con él 8.000 y con ella 6.000. Estos dos puedes hacerlos en una run de supervivencia, de infinita. Y el con él quizá haya que hacer dos. Pero bueno, eso supongo que lo haré fuera de cámara. Chicos, creo que hasta aquí llega Jet Another Zombie Survivors, a menos que me planteéis algún desafío interesante en los comentarios. Y recordad, si compráis el juego con mi enlace a Instant Gaming, lo tienes en la descripción también, el canal secundario, todo, mis redes sociales, Twitch, en fin, todo. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.